Bienvenidos de nuevo a un programa del mundo que se avecina. Estamos tratando un bloque precioso, ¿no? La defensa de la vida, y lo estamos haciendo con don Ángel Guerra. Bienvenido. Él es doctor en biología y presidente de la Asociación Gallega de Bioética, NOAGABI, y estamos encantados de tenerle con nosotros en este segundo capítulo, que vamos a tratar precisamente de un segundo concepto. Si en el primero tratamos qué es la vida, pues en este segundo capítulo, para irnos adentrando en la defensa de la vida, pues vamos a tratar sobre qué es la persona humana, cuál es su fundamento de dignidad, etc., ¿no? Por tanto, Ángel, para ti, ¿qué es la persona humana? Vayas preguntas, vayas preguntas. Sabías a lo que venías, ¿eh? Sí. Ayer me recibí un correo de Richard Gage. Me decían que había 400 lecturas de un artículo que he escrito sobre la personalidad de los pulpos. Hay mucha gente que hoy en día cree que los animales tienen personalidad y tienen, por lo tanto, un trato especial, y son seres sintientes. Yo nunca los he tratado mal, pero desde luego no pienso que tengan personalidad. Claro, esto nos conlleva a pensar qué es la personalidad, porque en una reunión que tuve en Berlín con gente de Europa, que estaban definiendo las normativas de cómo tratar animales en experimentación, me tuve que enfrentar con dos biólogos, uno italiano y el otro inglés, porque pensaban que los delfines o un chimpancé o incluso un pulpo, que tiene un cerebro, tenían personalidad, porque no definen lo que es personalidad. Y al hablar con el inglés le dije: pero Andrew, que no son personas. Dice: mira, lo de personalidad es un concepto técnico, ya lo empleamos como cualquier otra palabra. Este es el peligro: se ha desprovisto del verdadero sentido a las palabras, se ha banalizado el lenguaje, y es muy peligroso. No tienen personalidad los animales. Tienen temperamento, pero no tienen carácter. El temperamento es un conjunto de principios fisiológicos, incluso psíquicos y tal, que hacen que algo se manifieste de una manera diferente a otro ser de un mismo grupo o de la misma especie. Yo he tenido pulpos que efectivamente eran tímidos y otros eran mucho más divertidos. Y es verdad, pero ninguno de mis pulpos ha aprendido a tener un carácter jovial o ha aprendido al cabo del tiempo que los he cultivado durante tiempo. Bueno, recordemos que él es catedrático, ¿verdad?, de ecología marina, por eso entonces, lo de los pulpos, ¿eh? Entonces, dices tú, pero bueno, para tener carácter hace falta tener virtudes y tener, y eso es lo que significa personalidad. Pero bueno, vayamos al concepto de personalidad, que es muy interesante, ¿no? Antes, si uno, el principio filosófico de el ser sigue al obrar, o el obrar sigue al ser, esto quizás es un poco abstracto, pero es muy interesante, y es un principio filosófico básico, define tu posición en la filosofía. Si el operare sequitur esse es una cosa, y si esse sequitur operare es otra. Si el ser sigue al operar, quiere decir que la acción es mucho más importante que lo que eres. O sea, que ontológicamente tú eres acción. Este es el materialismo. Esto es precisamente considerar que no hay nada detrás de la acción y que todo es mecánico, material, y son conductas. Y es el existencialismo también. Y es el animalismo. O sea, el principio de que el ser sigue al obrar nos lleva a unas concepciones de persona que no son ontológicamente sentadas, fijas, básicas. Sin embargo, si el obrar sigue al ser, quiere decir que antes de que actúes hay algo que está favoreciendo y dirigiendo ese obrar. Y ese algo que es la persona, el concepto entitativo de persona, ontológico de persona, que es un ser
una sustancia individual que no se vuelve a repetir, de naturaleza con un principio de operaciones racional. Es decir, no basado en el sentimiento, simplemente, ni basado en la sensibilidad, que procede de los sentidos, pero es elaborada en un interior para darle mayor altura y mayor amplitud. Bueno, esto es muy antiguo, esto es de Aristóteles y es de Boecio, y es todo, toda la Edad Media y todo hasta el siglo XVI, es el realismo. La persona es una entidad individual de naturaleza racional. Llega Descartes y dice, un momento, la realidad no es en sí misma, la realidad es porque yo la pienso, y según lo que yo piense, así hago la realidad, y empieza el idealismo. Y entonces el concepto de persona, dice Descartes, es la reunión de la res cogitans y la res extensa. La res cogitans es una parte racional y la extensa es un cuerpo, pero que se mezcla muy difícilmente, cuando en todo el resto, 20 siglos seguidos, sí, se está diciendo, no, no, el ser humano es una unión de una cosa material y una cosa espiritual muy bien compenetradas y que una influye en la otra. Ese concepto no se ha perdido, todavía sigue, pero desde Descartes parte una idea de que el ser sigue al obrar, y entonces hay un mecanicismo y el hombre es un mecano, y el hombre es materia, y el hombre es fundamentalmente soma, aunque tenga, y el alma está en el cerebro. La mente, ¿verdad? El tema de la mente. Y el alma está en el cerebro, ¿no? Ya. Bueno, pues lo que pasa es que como la filosofía se da cuenta de que en estos momentos lo importante son los fenómenos, porque la ciencia lo que estudia son los fenómenos, Huxley y sus discípulos, entre ellos Edith Stein, sí, analizan las cosas desde un punto de vista fenomenológico. Y entonces dicen, bueno, vamos a dejarnos de tanta abstracción como hacen Boecio, Aristóteles, Santo Tomás y todos los clásicos, y vamos a ver en qué se manifiesta la persona, qué fenómenos tiene la persona. Ah, y dicen, pues los fenómenos de la persona son bastante complejos. Son una mezcla de cosas sensibles que tienen manifestaciones suprasensibles. Una mezcla de cosas que son somáticas y que tienen manifestaciones suprasomáticas. Resulta que el hombre tiene unos instintos, pero tiene una libertad con la cual se puede saltar los instintos, porque, por ejemplo, tiene el instinto de procrear, pero un hombre y una mujer pueden perfectamente decidir que no procrean, y tienen el instinto de ser egoístas, pero así como los animales son altruistas, porque siempre que hacen un acto de generosidad se les produce un beneficio material, piensa en un bonobo o piensa en un mandril que defiende a su grupo. ¿Por qué lo está defendiendo del ataque de un leopardo? Porque tiene las hembras a las cuales luego va a cubrir. Sin embargo, eso que es una generosidad, llámale generosidad, que no es generosidad material, que es altruismo animal, en una persona puede darse un altruismo absolutamente espiritual. Esto es inconcebible en un animal. Y así otras muchas cosas. Entonces, dicen los personalistas, entre ellos Wojtyła, Karol Wojtyła, que es de la escuela fenomenológica de Husserl, y dicen ellos, no, es un yo que se manifiesta como tal yo a lo largo de todas las variantes que hay en la vida de esa persona, y es un yo que fundamentalmente tiene una propiedad tremenda, que es amar, amar a los demás, darse a los demás, y está abierto además a una trascendencia, a algo que le supera. La personalidad, por tanto, es algo
que se puede experimentar fenomenológicamente, o sea, con observar lo que hace un hombre normal, evidentemente, no estamos hablando de... pues ya se ve que es algo que tiene capacidad de elegir entre lo bueno, lo malo, entre el bien y el mal, que tiene una libertad, libertad que no es hacer lo que le da la gana, sino elegir el bien, porque se hace esclavo cuando elige el mal. Es muy curioso esto, ¿eh? Es decir, la gente tiene un concepto de libertad equivocado. La libertad no es el libre albedrío para elegir lo que me da la gana solo, sino aquello que me hace el bien, porque yo puedo elegir ser dependiente del sexo, pero eso me esclaviza, porque el sexo en sí mismo, como tal, no es un bien para la persona. Bien, pues aquello que el hombre puede elegir con libertad, pero responsabilidad, que supera la vida instintiva de los animales, que es una consecuencia de la racionalidad. Por otra parte, la creatividad que tiene el ser humano, capaz de crear la belleza, querer la belleza, generar belleza, generarla, no tenerla como posesión como la tiene una mariposa, sino un cuadro, una música. Eso es una propiedad muy particular del ser humano. Tiene sentido en sí mismo, un ser humano tiene sentido en sí mismo. Y otra cosa muy importante, vamos a ver, porque esto da lugar a escuelas jurídicas diferentes. Claro. El hombre tiene en sí mismo una serie de principios naturales que le dicen qué está bien y qué está mal con respecto a su naturaleza. Eso es lo que se llama la ley natural impresa en la mente de cualquier hombre. No es un concepto religioso, es un concepto que se produce cuando uno estudia al hombre desde la perspectiva de el obrar sigue al ser. Entonces, si yo tengo esa ley interior que me está diciendo lo que está bien y lo que está mal, eso está por encima de mi razón y de mi deseo. O sea, yo puedo razonar y decir, matar a esta persona me va a beneficiar y es mi deseo, pero hay una ley por encima que me dice, matar no es bueno. No es un principio teológico, ni un principio que te haya venido por la inspiración divina. No, no, es algo que está en tu conciencia grabado. Eso lo has negado, lo negó Kant. Kant niega que por encima de la razón haya ninguna ley superior. Por tanto, la razón es el principio del bien y del mal. Por tanto, tú eres capaz de darte las reglas morales y, por lo tanto, puedes aceptar o no la eutanasia. De ahí vendrá todo lo que comentaremos, evidente, ¿no?, en los próximos capítulos. Es muy distinto el concepto, ¿verdad?, de persona. Correcto. Entonces, tener esta capacidad de saber lo que es la persona en una antropología sana, de saber que la ley natural está impresa en la naturaleza humana, que es cognoscible por el hombre mediante la razón y que no se necesitan revelaciones divinas, aunque la refuerzan, es muy importante porque el hombre se olvida muchas veces y le pueden las pasiones. ¿Por qué hay esa revelación divina? Para reforzar lo que tenemos de manera natural, que viene del Creador, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto es un conjunto tan fuerte, tan sólido, que basa una auténtica bioética, basa una moralidad, pero una bioética basada en el concepto del hombre, que como hemos definido en estos momentos, es muy sólida. Porque si uno basa el concepto del hombre en aquello, o sea, yo voy a elegir el bien pensando que el bien es aquello que hace feliz al mayor número de gente en el mayor número de veces. Esto es utilitarismo. Claro. Una ética utilitarista. Esto, ¿verdad?, es utilitarismo. Esto, claro, no es... Claro.
Entonces, claro, esto conduce que es donde estamos, a otra bioética. Es donde estamos, en esa bioética. Efectivamente. Y en el tema del animalismo, el otro día estábamos comiendo unos amigos, bueno, precisamente también con personas que tienen preocupación, ¿no?, por el tema de la ecología y tal, y uno de ellos me sorprendió, ¿no?, porque dijo, es que los animales también tienen conciencia, también tienen alma, ¿no? Y yo salté rápidamente y dije, no, los animales no tienen alma. Y me pasó unos textos, ¿no?, de la Iglesia en la cual hablaban de los animales como seres animados, ¿no?, con una alma no espiritual, y por tanto esa diferenciación entre lo que es un vegetal, un animal, y nuestra visión de alma inmortal, de alma que aspira, ¿no?, como tú has dicho, como reflejo y semejanza de Dios, ¿no?, que es la que permite pues ese concepto de dignidad también, ¿no?, de dignidad humana, ¿no? Ahí hay mucha confusión, porque claro, es entonces cuando empiezan con una bioética en la cual el ratón del laboratorio pues tiene conciencia, es sintiente, claro que es sintiente, claro que desde una visión cristiana tenemos que no hacer sufrir a los seres vivos animados con una alma animal, ¿no? Pero claro, de ahí a como este amigo nuestro, ¿no?, decir, no, es que entonces ya todo es igual, ¿no? Yo creo que es muy importante, por tanto, como estás tú centrándonos para después los capítulos que vamos a tratar, ¿no?, sobre el aborto, la eutanasia, etcétera, centrar muy bien esta semana, ¿no?, el concepto de persona que lo acabas de hacer y, si te parece, ampliarlo ahora con el concepto de dignidad, ¿no?, de dignidad humana que sustenta pues muchas de las actuaciones que después habrá que evitar en determinados actos, ¿no?, que se están produciendo en estos momentos, repito, pues como la matanza, digamos, ¿no?, así, de persona humana desde el inicio y el final de la vida, ¿no? Es muy importante darse cuenta que el tener conciencia de sí mismo y de la individualidad de uno, de que hay una coherencia en toda la vida de una persona, de que tiene uno una relación con el mundo determinada, de que tiene uno una relación con los congéneres determinada, y de que tiene una relación con la divinidad, y de que por dentro tiene una conciencia, una ley que le está diciendo esto está mal, esto está bien, es producto no de tener un alma, porque el alma es principio de vida. Por lo tanto, alma tiene un vegetal, alma tiene un animal, el cualquiera, vertebrado o invertebrado, y alma tiene un hombre. ¿En qué se diferencian? Las almas de estos seres que hemos visto no lo tienen los inanimados, ¿no?, los seres minerales. Los minerales no lo tienen. Inanimados, ¿no? Como los filósofos griegos han sido bastante sabios, hablaban de esas ánimas. Platón, bueno, Séneca, Aristóteles, claro que tienen alma, pero hay que diferenciar esas almas del alma humana. Espiritual. Perdón. Que es, que tiene unos productos, por decirlo fenomenológicamente, que no son explicables por las características vitales de los seres que tienen las otras almas. Porque no olvidemos que ahora se ha demostrado que los vegetales también son seres sintientes, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, lo del veganismo y lo del vegetarianismo y todo esto, hay que hacérselo mirar, ¿no? Bueno, entonces, estos seres espirituales que tienen un alma con unas manifestaciones supramateriales, ¿qué son? Pues solamente son los humanos. Entonces uno dice, sí, pero claro, un humano que está descerebrado por algún motivo, o en estado vegetativo, o estado vegetativo, o un humano en el proceso de degeneración, el embrión, no tiene manifestaciones todavía espirituales. ¿Cómo es posible que entonces ese ser tenga una dignidad en sí mismo? Pues porque es una unidad genética absolutamente indivisible
podemos hablar luego de los gemelos monocigóticos, pero que no se va a volver a repetir, individual, por tanto, una capacidad ¿de dónde procede la dignidad? Pues de la coherencia, de la estructuración de ese ser humano que todavía no es en acto lo que llegará a ser, pero si se le deja, lo llegará a ser. Es el concepto de acto y potencia, ¿no? Es un ser que en sí mismo tiene todas las potencialidades de ser humano, basta con que se le deje en el tiempo, y que aunque no tenga esa capacidad, porque el vehículo con el que se manifiesta su alma espiritual está inutilizado, que probablemente sea el cerebro, no por eso deja de tener ese principio interior individual que le hace totalmente persona. Es sustancia individual que tiene un principio de operaciones que es racional, pero hay por el medio una cosa somática que le impide que esa racionalidad se manifieste al 100% como creemos los demás que tiene que manifestarse, porque este es otro concepto. Cuando tú hablas con un síndrome de Down, tienen mucha racionalidad y tienen una serie de manifestaciones del corazón, entendiendo el corazón como la persona, que están más potenciadas que en un ser normal, digamos. Uh-huh. Por lo tanto, la normalidad sí. Es algo muy discutible. O sea, no es un ser normal uno de Down. ¿Por qué? Porque la curva de normalidad de la población le deja en uno de los costados. Yo tengo experiencia de que las familias que han aceptado un síndrome de Down se dan cuenta de que el síndrome de Down, si se lo propone, puede llegar muy alto, incluso a la universidad, sí, sí. Y desde luego que en amor y que en una serie de virtudes es mucho mejor que las criaturas del mismo, del matrimonio, mismo matrimonio, muchas veces sí. Que son normales. Uh-huh. Por lo tanto, esa manifestación de la normalidad a través del soma hay que hacérsela mirar muy despacio. Y luego, como veremos también, hay que hacérselo mirar en el concepto del embrión y cuándo es persona. No estoy hablando de la inanimación, del momento en que hay alma, sino en el momento en que hay una vida humana. Uh-huh. Esto lo veremos a sí, posteriori, ¿no? Correcto. Bueno, en ese individuo la dignidad de la persona humana es natural, porque el principio de operaciones de esa persona está por encima de la instintividad, por encima de la sensibilidad exclusiva de los sentidos y por encima de la comunión con una especie. Cada individuo es una especie, mientras que cada orangután no es una especie. No es un individuo. Perdón, no es un individuo. Es individuo de una especie, pero es que el ser humano, además de una especie, es en sí mismo él. Por eso es persona. Un individuo, por eso es persona. Bien, el tema es complicado, ¿no? Porque, claro, cuando tú te dejas llevar por, como Peter Singer, por ejemplo, Peter Singer, claro, se deja llevar diciendo no hay manifestaciones en una persona descerebrada o en una persona o en un feto o en un, por lo tanto, se les puede perfectamente quitar de en medio porque en ese momento no son personas, porque lo único que define a una persona es la capacidad de razonar. Pues no. Se equivoca. Pues no es lo único que define a una persona la capacidad de razonar, sino que hay un ser detrás de un operar que se manifiesta en un Down, en querer mucho, en saber ser muy cariñoso, en tener otra serie de características, que no es la pura racionalidad. Porque entonces solamente serían personas, la gente que tuviese, y más persona, el concepto de persona sería cuantificable, desde un Einstein a una persona, claro, boba, tonta.
De ahí viene también la eugenesia, ¿verdad? Ah, claro, claro. Ángel, nos queda ya nada, medio minuto, siempre se nos pasa volando estos capítulos, pero bueno, te invito a que la próxima semana profundicemos en ello, ¿no? En el tema de la dignidad y cuándo eres persona, porque claro, vamos a tratar nada más y nada menos que esa defensa de la vida en su inicio, ¿no? En el inicio de la vida humana. Por tanto, Ángel, sí, gracias y te emplazo hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias a ti.